Hola, ¿qué tal? Yo soy Luna y la receta de hoy les va a encantar. Son quesadillas de pollo en chilatole que son muy sencillas de hacer y que seguramente les van a encantar para almorzar o comer. Aquí está la lista de los ingredientes. La van a encontrar también en la caja de información del video o también pueden capturar la pantalla para que tengan los ingredientes listos a la hora de hacer la compra. Hay que poner a cocer el pollo con agua y unas hojitas de laurel sin sal. El pollo sin piel y sin hueso, la parte que hayan escogido, y mientras se cuece, vamos a remojar en agua bien caliente el chile guajillo y le puse el tomate encima para que no flote. Y ya cuando esté suave el chile, partimos el tomate, agregamos ajo y masa de maíz, y esto lo llevamos a la licuadora. Agregamos sal de mar y un poco de agua para que se licúe y lo reservamos. Cuando el pollo está cocido, sacamos las hojas de laurel y también el pollo. Lo retiramos de la cazuela y dejamos solo el caldo. A este caldo le vamos a agregar lo que acabamos de licuar. No le hace que el caldo esté todavía calientito, lo podemos agregar sin problema. Y para sazonarlo le vamos a poner hojas de pasote fresco, las que ustedes quieran, pero sin el tallo. Y lo llevamos a hervir a fuego regular, moviendo, moviendo y dejando para que no se nos pegue. Mientras se hace el chilatole, vamos a deshebrar el pollo, que no quede en hebras muy finitas para que sea fácil luego servirlo. Y nos vamos con el chilatole. En cuanto esté listo, que está espeso, que ya no sabe a masa cruda y que está bien sazonadito de sal, le vamos a agregar aquí todo el pollo que deshebramos y lo vamos a mezclar. Todavía tenemos fuego regular, o sea, la hornilla está a la mitad de su capacidad. Vamos a ir mezclando el pollo y en cuanto ya esté bien mezclado el pollo con el chileatole, tenemos listo nuestro chileatole de pollo. Ya nada más rectificamos el sazón de sal y lo reservamos junto a la hornilla para que se mantenga caliente en lo que hacemos las quesadillas. Para las quesadillas vamos a usar quesillo. Es este queso que se conoce como queso Oaxaca. Hay que deshebrarlo, o sea, su nombre original es quesillo, por eso yo le voy a decir quesillo de aquí en adelante. Y bueno, deshebramos esto y lo reservamos. Para la masa de las quesadillas necesitamos masa de maíz nixtamalizada, manteca de cerdo, las cantidades que les indico, también polvos de hornear y un poquito de agua. Vamos amasando y poniendo agua de ser necesario. La masa debe quedar suave, manejable, pero que ya no se pegue ni en el traste ni en las manos. Vamos a probar haciendo un testal pequeño y si sale bien, pues ya estuvo. Para la quesadilla vamos a usar la cantidad de masa. El testal va a ser como de dos tortillas. La medio torteamos, le damos algo de forma y la ponemos entre dos películas de plástico. Miren, como yo no tengo prensa grande para tortillas, pues la estoy haciendo así. La prensa son los dos pedazos de plástico. Y mi manita extendiéndola, haciendo circulitos para un lado y para otro, hasta que tenga unos 20 o 22 centímetros de diámetro. Así ya está lista como la necesito. Y pues ya nada más le tiramos una película de plástico y nos vamos hacia la estufa. El comal ya tiene rato calentándose. Para probar que ya esté en su punto, arrojamos un poco de agua sobre el comal caliente y si hace esferitas que giran, ya está listo. Ponemos aquí nuestra tortillota para hacer la quesadilla. Esperamos cosa de un minuto, cuando mucho las orillas empiezan a ver como de otro color. Y entonces ponemos el relleno de quesillo, la cantidad que ustedes quieran, nada más que se pueda doblar luego la tortilla para hacer la quesadilla. Y volteamos, sellando las orillas, o sea, la masa no debe estar cocida por la parte de adentro donde ponemos el queso para que se selle. Y la vamos a estar volteando para un lado y para otro durante unos 4 o 5 minutos en total, ¿eh? O sea, desde que la pusimos al final se va a llevar 4 o 5 minutos, todo depende de su hornilla. Y en cuanto está hecha, lo que vamos a hacer es abrirla, despegamos las orillas y vean nada más. Ah, esto queda buenísimo, hasta se pueden comer una quesadilla así. Tal cual quesadilla. Y para hacer la de chileatole de pollo, pues lo ponemos aquí. Rellenamos nuestra quesadilla con suficiente chileatole. También le vamos a poner hojitas de pasote para que nos toque a todos el epazote.
Y de guarnición, pues unos frijoles fritos, ya sea bien chinitos, asustados, martajados, como les guste, puede ser también frijoles de la olla, blancos, amarillos, pintos o negros, como los quieran. Y rabanitos, en la mesa tengo ensalada de nopales picaditos y también hay chilito de molcajete para el que le guste algo más picante y chiles verdes para morder. Y ya estuvo lista la comida o el almuerzo. ¿Qué les pareció? Si les gusta, por favor, déjenme sus comentarios y regálenme un me gusta para esta videoreceta. Y si todavía no se suscriben o no nos siguen a Recetas de Luzma, invitadísimos a hacerlo. Eso me motiva mucho que se suscriban y me ayuda a que más personas vean estos videos. Y desde mi cocina, con todo cariño, le mando saludos a Emma Reyes, que nos ve en Matamoros, Tamaulipas, México. Y también para Rosa Beatriz Fernández hasta Argentina. Muchísimas gracias, chulas, y gracias mil a todos los superfans de Recetas de Luzma. Los espero en el siguiente video con otra deliciosa receta, Dios mediante. Un abrazo.